Bienvenidos de nuevo a esta última sección de lo que tiene que ver con los obreros de la hora undécima en el estudio de la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20. Espero poder concluir en esta ocasión y si no lo dividiremos en dos partes para que no se nos extienda mucho. Los obreros de la hora undécima. Mateo 20, los versículos 6 y 7 nos dicen: y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. La hora undécima equivale a las 5 de la tarde, una hora antes de la puesta del sol. Es la última hora de luz, la última hora del día, después de la cual vendría la oscuridad, las tinieblas, cuando ya no se puede obrar, según Juan 9, el versículo 4, donde leemos: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y el Salmo 104, 23 recalca: sale el hombre a su labor y su labranza y a su labranza hasta la tarde. Una figura similar se encuentra en la Mishnah, donde el rabí Tarfón, comentando en cuanto al tiempo diurno de la vida, dice: el día es corto y la obra a realizarse es mucha, y los obreros son indolentes, pero la recompensa es mucha y el amo de la casa es insistente. Abot 2.15, citado en Comentario Bíblico Adventista, página 974. ¿Quiénes son o forman el grupo de la hora undécima? ¿Quiénes son los llamados a la hora undécima, la última hora? Es de mucha importancia notar aquí que los cuatro grupos anteriores son llamados, y cuando son llamados es cuando se ha cumplido el tiempo del grupo anterior, abarcando 3 horas cada uno. Es decir, cada grupo fue llamado, excepto el primero, después de pasar las 3 horas del grupo anterior. Pero este último grupo, y insisto, hermanos y amigos queridos, es de importancia vital entender esto. Este último grupo es llamado una hora antes de que el cuarto grupo cumpla sus 3 horas. Aún le falta al cuarto grupo una hora para completar el bloque de 3 horas. Pero es precisamente allí donde es llamado el quinto y último grupo. El llamado a la hora undécima es parte del cuarto grupo que por razón alguna no completa sus 3 horas. En otras palabras, los que son llamados a la hora undécima forman parte del cuarto grupo que por alguna razón no cumplió su obra asignada. Y además, a este último grupo, el quinto grupo, los de la hora undécima, se le unirán los que todavía no son parte de este cuarto grupo, para formar un solo grupo denominado los obreros de la hora undécima. ¿Quiénes son estos llamados a la hora undécima? Es el remanente del grupo de la hora novena, un grupo que sale o pertenece al grupo de la hora novena, el cuarto grupo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es decir, los llamados a la hora undécima son adventistas del Séptimo Día que no eran parte de ella cuando ésta inició, puesto que son los llamados a la última hora. No existían cuando el cuarto grupo, los de la hora novena, fueron llamados, pero ahora existen y les toca la última parte del trabajo, cuando el tiempo de oportunidad y de gracia están para acabar. Es el remanente final del pueblo de Dios, a quienes les toca llevar el mensaje final al mundo entero antes de que la noche caiga, cuando ya no se puede obrar. Y a este grupo remanente del cuarto grupo de la parábola se le unirá lo que en verdad llegará a formar la mayor parte del grupo de los obreros de la hora undécima, que es el pueblo de Dios que todavía está en Babilonia. Vamos a ver esto en algunas declaraciones
que siguen. Repito, el grupo de los obreros de la hora undécima surgen del cuarto grupo, no son un quinto grupo aparte, no son una iglesia aparte de la iglesia adventista del séptimo día, porque surgen en la última hora del bloque de tres horas que le corresponden al cuarto grupo. Obligatoriamente, entonces, son parte del cuarto grupo. De otra forma, estaríamos torciendo el texto bíblico. Pero a este grupo que surge del cuarto grupo, a este grupo remanente, que no apostata de la verdad que se le dio al cuarto grupo, se le unirán lo que llegarán a ser la mayor cantidad de miembros del quinto grupo de los obreros de la hora undécima, que son aquellos que recibirán con todo el poder y la gloria del cuarto ángel de Apocalipsis 18 el mensaje precioso dado al cuarto grupo, el mensaje de los tres ángeles. Unidos este grupo que viene de Babilonia, el pueblo de Dios que está en Babilonia, unido al remanente que sale del cuarto grupo, esos son los obreros de la hora undécima. Respecto a que son aquellos que no estaban cuando se hicieron los llamados anteriores, Elena de White dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 329, ninguno de los que fueron llamados hacia la tarde del día estaba allí por la mañana. No habían rechazado el llamamiento. Es interesante que los obreros de la hora undécima, que son llamados del cuarto grupo, la parte que son llamados del cuarto grupo, no estaban allí por la mañana. No habían rechazado el llamamiento que Dios les hizo. ¿Por qué se hace necesario un quinto llamado? ¿Qué ocurrió con los llamados a la hora novena? ¿Qué hace necesario que se dé un quinto llamado a la última hora u hora undécima? ¿Ocurrió con el cuarto grupo lo mismo que con los tres anteriores, a saber que se perdió de su vista el rumbo original que le dio lugar o razón como pueblo levantado por Dios en esta tierra? ¿Hubo apostasía en el caso del cuarto grupo también, como en los tres anteriores, que haría necesaria una reforma en la última hora por parte de los obreros de la hora undécima? Definitivamente, como hemos visto en la sección anterior, la apostasía la hubo. Se apostató de los cuatro puntos fundamentales de la verdad: la naturaleza de Cristo, la palabra de Dios, la ley de Dios y la doctrina de la no inmortalidad del alma. Es así que la sierva del Señor menciona en Testimonios para la Iglesia, la página 60, tomo 5, página 69, lo siguiente: el gran pecado de los judíos fue el menosprecio y rechazo de las oportunidades presentes. Al contemplar Jesús la condición en que están sus seguidores hoy, lo dijo ella en sus tiempos, Elena de White, perteneciendo al cuarto grupo, lo que se ve es una vil ingratitud, un formalismo hueco, una insinceridad hipócrita, un orgullo farisaico y la apostasía. Enseñó entonces Elena de White en sus escritos que el cuarto grupo cayó en la apostasía. La declaración es clara, voy a repetirla. El gran pecado de los judíos fue el menosprecio y rechazo de las oportunidades presentes. Al contemplar Jesús la condición en que están sus seguidores hoy, lo que ve es una vil ingratitud, un formalismo hueco, una insinceridad hipócrita, un orgullo farisaico y la apostasía. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 201, leemos, refiriéndose al mismo cuarto grupo: la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. ¿Noten? Está la iglesia camino a Egipto, pero hay un grupito pequeño que se alarma por la situación. Esos son los que forman parte de los obreros de la hora undécima, junto con los que se le han de unir a ellos
que todavía están fuera. Testimonios para los ministros, página 42, dice en la misma línea, página 402. Pero cuando la luz ha venido a los que estaban en el centro de la obra, ellos no han sabido cómo tratarla. Les pasó exactamente lo mismo que a los judíos. Y en la Testimonios para los ministros, página 397, dice: pero el corazón de la obra, el gran centro, ha sido debilitado por una mala administración por parte de hombres que no se han mantenido a la par con su director. Satanás ha distraído su dinero y sus capacidades por canales erróneos. Todo el cuerpo está enfermo, están desorientados. En el mismo Testimonio para los ministros, página 359, dice: no encuentro descanso de espíritu. Una escena tras otra me es presentada en símbolos y no hallo descanso hasta que comienzo a escribir el asunto. En el centro de la obra, las cosas están modeladas de tal suerte que toda nueva institución sigue la misma conducta y la asociación general en sí misma está corrompiéndose con falsos sentimientos y principios. Esto es triste. No hay ningún placer de mi parte en leer esto. Es triste. Siendo que el grupo llamado a la hora undécima, como ya se ha aclarado, son parte integral del cuarto grupo, los de la hora novena, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces obligatoriamente el grupo de la hora undécima forma parte de la Iglesia de la Odisea, la última iglesia. Pero, ¿por qué entonces un llamado a un quinto grupo si no hay una octava iglesia? En el caso de Apocalipsis 2 y 3, solo hay 7 iglesias. Es sencillo de entender. El llamado a los obreros de la hora undécima no es un llamado a ser otra iglesia. Es más bien el llamado a responder al testigo fiel en su invitación a abrir el corazón como laodicenses, miembros de la última iglesia, y dejar la tibieza que lo dejaría fuera del reino. En otras palabras, el llamado al quinto grupo no es abandonar su iglesia, sino abandonar su tibieza personal, a dejar de ser tibios, a fin de ser capacitados por su espíritu con su colirio para terminar el trabajo de la última hora. Los que escuchan el llamado y permiten a Cristo entrar en su corazón, puesto que como laodicenses lo mantienen fuera por su tibieza, son enviados a terminar la obra, investidos con el poder del cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria. Es por eso que en el grupo de la hora undécima no puede haber tibios. No hay lugar para ellos, porque no pueden ser usados. Los que escuchen y responden son integrantes del grupo de la hora undécima. Por lo tanto, si algún tibio entra en el grupo de la hora undécima, sin disposición a cambio hacia Dios, sin disposición a abrir la puerta de su corazón para que Cristo entre y reine en él, no podrá permanecer mucho tiempo, porque las mismas circunstancias lo harán salir y volver a Egipto. En palabras de Elena de White, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 294. La obra que se nos confió es grande e importante, y para cumplirla necesitamos hombres sabios, desinteresados, capaces de consagrarse abnegadamente a la salvación de las almas. No hay lugar para los tibios. Cristo no puede usarlos. Se necesitan hombres y mujeres cuyo corazón sea sensible a los sufrimientos humanos y que demuestren por su vida que reciben y transmiten la luz, la vida y la gracia. Pero aún queda una pregunta por analizar, y es que si los cuatro grupos anteriores fueron llamados después de que el grupo inmediatamente anterior a cada uno fracasó en su misión en cuanto a no completarla o llevarla hasta el final como debía ser, será el mismo caso con los de la hora novena y por eso el llamado a los de la hora undécima.
Antes de contestar esa pregunta, debemos recordar, y es de mucha importancia entenderlo, que el grupo de la hora undécima no es otra iglesia, sino los que siendo parte del grupo de la hora novena responden al último llamado dirigido a ese grupo. O sea, dejan, permiten al Espíritu Santo convertirlos de laodicenses tibios, el grupo de la hora novena, en cristianos victoriosos, calientes en el fuego del Espíritu, que los unge para que den la última amonestación al mundo antes de que llegue la noche en la última hora. Teniendo esto en cuenta, estamos en mejores condiciones para responder la pregunta: ¿se debe este llamado final de la hora undécima al hecho de que el grupo de la hora novena dejó de cumplir su misión, perdió de vista la razón de su llamado y su visión actual es miope? Definitivamente sí. Pero permitamos que la sierva de Dios, Elena de White, sea la que confirme esto. En Eventos de los Últimos Días, páginas 60 y 61, leemos así: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros, y mucha atención a la frase, otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. El llamado a los obreros de la hora undécima responde a la infiel actitud apóstata de los obreros del cuarto grupo, cuyo progresivo descenso espiritual ha hecho que la gloria y la presencia divina se retire de sus filas. En palabras de Elena de White, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254. ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: no puedes ver con qué facilidad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter. ¿Qué pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde me han retirado, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Que se ha retirado, dice, del cuarto grupo, la gloria y la presencia divinas. Conflicto de los siglos, página 496 y 497. Dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, segunda Tesalonicenses 2 y 3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Es importante, antes de continuar esta cita, porque no termina allí, que notemos lo siguiente. La comparación que Elena de White hace entre apostasía del tiempo judío y apostasía del cuarto grupo. Para que vean ustedes aquí que no se está refiriendo a la apostasía de ninguna otra entidad, sino a la del cuarto grupo. Porque miren, la cita dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿A qué apostasía se está refiriendo? A la que
a la apostasía de la que era la iglesia del Señor. Y a manera de comparación dice entonces, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿De qué iglesia estaría hablando en este caso? Si está comparándola con la apostasía de la iglesia primitiva. No está hablando de otra iglesia aparte de su iglesia adventista. Continúa diciendo la cita. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Segunda de Timoteo 3:1 al 5. Empero el Espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda Tesalonicenses 2:9 al 11. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. Y en el conflicto de los siglos, la página 511, siendo alusión a lo mismo, dice, no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Note cómo vuelve ella ahora a comparar al Israel antiguo con el Israel actual. No está comparando ninguna otra entidad, son esas dos. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Ahora noten lo que continúa diciendo en la cita. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Por la apostasía de un grupo se llama a otros. Ahora, sigue diciendo la cita, asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. ¿Quién? Su pueblo. Pero la incredulidad lo separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le fue señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Conflicto de los siglos 511. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 393, leemos así. Como el antiguo Israel, es importante tomar en cuenta que son citas comparativas lo que estoy compartiendo con ustedes. Como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a Dios apartándose de la luz. ¿Qué hizo? Apartarse de la luz. Como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a Dios apartándose de la luz, descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por Él. Se han unido con los egoístas y los amadores del mundo. Han fomentado el orgullo y el amor por el placer y el pecado. Y Cristo se ha apartado de ellos. Su espíritu se ha extinguido en la iglesia. Satanás trabaja hombro a hombro con los profesos cristianos. No obstante, le falta tanto discernimiento espiritual que no lo detectan. Las citas anteriormente referidas son tan solo un eco de la exhortación al cuarto grupo, los de la hora novena, la iglesia de la Odisea,
donde con toda claridad el testigo fiel insiste en que se encuentra fuera de ella. Hecho que se evidencia en la alusión al testigo fiel tocando la puerta de la Odisea. Es decir, el cuarto grupo no es otro que la iglesia de la Odisea. Su tibieza los ha inducido a la ociedad espiritual, a la ociosidad espiritual, tal como lo expresa el don profético en la siguiente cita. En este caso, leo para ustedes Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 190. Dice, las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Mateo 20, 16. ¿Por qué no estáis ocupados en alguna tarea dentro de la viña? Vez tras vez se os ha rogado, id también vosotros a la viña y lo que sea justo, eso recibiréis. Pero este gentil llamado del cielo ha sido descuidado por la gran mayoría. Noten que es a la iglesia que se dirige ese llamado. ¿No es ya tiempo de que obedezcáis de los mandamientos de Dios? Hay trabajo para cada persona que profesa el nombre de Cristo. Una voz del cielo os llama solemnemente a que cumpláis vuestro deber. Escuchad esta voz e id a trabajar enseguida, a cualquier lugar, en cualquier tarea. ¿Por qué estáis ociosos todo el día? Hay trabajo que hacer, un trabajo que exige de vosotros las mejores fuerzas. Cada momento precioso de la vida se relaciona con algún deber que adeudáis a Dios o a vuestro prójimo. Y sin embargo, ¿permanecéis ociosos? Queda por hacerse una gran obra a favor de la ganancia de almas. Todos los ángeles de la gloria toman parte en esta obra, mientras que todos los demonios de las tinieblas se oponen a ella. Hechos de los Apóstoles, página 91, añade a esto. Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Es curioso que cuando Dios llamó a cada grupo en sus inicios, siempre fue a personas que no eran de renombre en el momento. Dios enviará, dice, a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. A los tales Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, id también vosotros a mi viña. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados. Y en esta misma dirección, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 436, la sierva del Señor agrega, ¿qué puedo decir para despertar a nuestras iglesias? ¿Qué puedo decir a los hermanos que han desempeñado una parte destacada en la proclamación del postrer mensaje? El Señor viene, debe ser el testimonio dado, no solo por los labios, sino por la vida y el carácter. Pero muchos de los individuos a quienes Dios ha dado luz y conocimiento, talentos de influencia y recursos, son hombres que no aman la verdad ni la practican. Han bebido tan ávidamente de la copa intoxicante del egoísmo y de la mundanalidad que se han embriagado con los cuidados de esta vida. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos. Son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro en cuanto a salir del campamento cargado de oprobio. La obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, que busquen fuerza y consejo
de lo alto. Volviendo a la parábola, veamos ahora los versículos 8 al 16 de Mateo 20. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Estos últimos 9 versículos de la parábola contienen la parte principal de ella. El mensaje central es la bondad, la gracia imparcial del dueño de la viña. Esta parábola debiera llamarse la parábola del Señor de la viña, porque su énfasis es recalcar que el maravilloso plan de redención en Cristo es gratuito para todos. No hay nadie que tenga derecho a él por méritos propios o por tiempo de servicio. Para todos es gratis. En palabras de Elena de White, página 331 de Palabras de Vida del Gran Maestro: el jactarnos de nuestros méritos está fuera de lugar. El premio no se otorga por las obras, a fin de que nadie se alabe, mas es todo por gracia. 331 y 332 del mismo libro: no hay motivo para que uno se gloríe sobre otro o manifieste envidia hacia otro. Nadie obtiene un privilegio superior a otro, ni puede alguien reclamar la recompensa como un derecho. Y en la página 332 agrega: el primero y el último han de ser participantes en la gran recompensa eterna. Y el primero debe dar alegremente la bienvenida al último. Aquel que envidia la recompensa de otro olvida que él mismo es salvado solo por gracia. La parábola de los trabajadores condena todos los celos y las sospechas. El amor se regocija en la verdad y no hace comparaciones envidiosas. El que posee amor compara únicamente la belleza de Cristo con su propio carácter imperfecto. Esta parábola es una amonestación a todos los obreros, por largo que sea su servicio, por abundantes que sean sus labores, acerca de que sin el amor hacia los hermanos, sin humildad ante Dios, ellos no son nada. No hay religión en la entronización del yo. Aquel que hace de la glorificación propia su blanco se hallará destituido de aquella gracia que es lo único que puede hacerlo eficiente en el servicio de Cristo. Toda vez que se condesciende con el orgullo y la complacencia propia, la obra se echa a perder. No es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra propia disposición y nuestra fidelidad en el trabajo lo que lo hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo. El deber más humilde, hecho con sinceridad y olvido de sí mismo, es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Él mira para ver cuánto del Espíritu de Cristo abrigamos y cuánta de la semejanza de Cristo revela nuestra obra. Él considera mayor el amor y la fidelidad con que trabajamos que la cantidad que efectuamos. Tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Él. Palabras maravillosas. La página 334, ella agrega: por corto que sea nuestro servicio o humilde nuestro trabajo, si con una fe sencilla seguimos a Cristo, no seremos chasqueados en cuanto a la recompensa.
aquello que aún los mayores o los más sabios hombres no pueden ganar, el más débil y el más humilde puede recibir. Los áureos portales del cielo no se abrirán ante el que se exalta a sí mismo. No darán paso a los de espíritu soberbio, pero los eternos portales se abrirán de par en par ante el toque tembloroso de un niñito. Bendita será la recompensa de gracia concedida a los que trabajaron por Dios con simplicidad de fe y amor. Ah, hermanos, bendito el justo Dios que imparte su gracia por su pura misericordia a todos nosotros. Y a manera de conclusión y de invitación a la vez, en primer lugar, permítanme resumir las características de los obreros de la hora undécima que los calificarán para realizar el titánico trabajo de la última hora a través de la forma en la que la inspiración divina lo describe a través de Elena de White. En Hechos de los Apóstoles, página 404, leemos: lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y estén llenos de fervor y celo. Se necesitan hombres santificados y abnegados, hombres que no esquiven las pruebas y las responsabilidades, hombres valientes y veraces, hombres en cuyos corazones Cristo constituya la esperanza de gloria y quienes con los labios tocados por el fuego santo prediquen la palabra. Por carecer de tales obreros, la causa de Dios languidece y errores fatales, cual veneno mortífero, corrompen la moral y agostan las esperanzas de una gran parte de la raza humana. Y en segundo lugar, y ya a fin de que sirva a la vez de profunda y sincera reflexión para todo hijo de Dios, que se encuentre dentro o fuera del cuarto grupo, es decir, tanto para el pueblo de Dios que se encuentra en la iglesia adventista del séptimo día, como para el pueblo de Dios que aún está en Babilonia, por ignorar la verdad presente o parte de ella, veamos cuidadosa y concienzudamente las siguientes y últimas declaraciones inspiradas referente a los obreros de la hora undécima. Algunas tomadas del español y otras traducidas de manuscritos liberados y otras obras de Elena de White en inglés. Leo, en primer lugar, de Eventos de los Últimos Días, página 186. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Hay cerca de 17 declaraciones de Elena de White que mencionan la hora undécima. Y quisiera compartir algunas más con ustedes. El mismo evento de los últimos días en la página 216 dice: habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la undécima hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. La otra se encuentra en Cada Día con Dios, página 163. Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. En un mundo como el nuestro, donde la verdad y el error están tan entremezclados que es difícil distinguirlos, es peligroso dejar de buscar sabiduría de lo alto. Los que quieren prestar atención ahora mismo y volverse al Señor sin demora, ubicándose sobre el verdadero fundamento, recibirán perdón. Todo error está mezclado con algo de verdad, y esta circunstancia contribuye a que los engaños de Satanás sean más difíciles de discernir.
Pero cuando venga el tiempo de prueba, se percibirá la diferencia que hay entre la justicia de los justos y la maldad de los malvados. Todo error es pecado, y todo pecado tiene su origen en Satanás. Los procedimientos equivocados han enceguecido los ojos de hombres y mujeres y han anublado su facultad de percibir. Necesitamos ahora mismo mantenernos en guardia en todo sentido. Los habitantes del mundo, bajo la conducción de Satanás, se están uniendo en atados listos para ser lanzados al fuego. No tenemos tiempo, ni siquiera un momento que perder. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra, y los obstinados, los que no se quieren dejar convencer por las amonestaciones que Dios envía, serán unidos en atados listos para el fuego. Salgan los pastores y los miembros de la iglesia a trabajar en la viña. Encontrarán qué cosechar. Doquiera proclamen las olvidadas verdades de la Biblia. Se necesitan misioneros, hombres y mujeres. Encontrarán gente dispuesta a aceptar la verdad, dispuesta a ponerse al lado de su maestro con el fin de ganar almas para Cristo. Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Aquí está hablando de los otros que formarán parte del grupo de la hora undécima, los que vienen desde afuera, los que no estaban en el cuarto grupo. Dice, el Señor los contemplará con ternura. Su corazón misericordioso se sentirá conmovido. Su brazo seguirá extendido para salvar, mientras se cierra la puerta para los que no quieren entrar. Serán admitidos en grandes cantidades los que en estos últimos días oigan acerca de la verdad por primera vez. Carta 103 del 3 de junio de 1933. Al pastor Jorge B. Starr y la señora, obreros de mucha experiencia relacionados con la hermana White, tanto en los Estados Unidos como en Australia, y citado en Cada Día con Dios, página 163. Pero en Mensajes Selectos, tomo 3, página 441 y 442, ella agrega, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 441 y 442. Y en la página 445 y 446 del manuscrito 18 de 1888, leemos, el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, precisamente el tiempo acerca del cual escribió el profeta, vendrá. Y el fuerte clamor del tercer ángel se escuchará en la tierra, su gloria iluminará el mundo y el mensaje triunfará, pero los que no anden en su luz no triunfarán con él. Ha llegado el solemne tiempo cuando los ministros deben llorar entre la entrada y el altar, exclamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad. Joel 2:17. Es un tiempo en que, en vez de elevar sus almas con suficiencia propia, los ministros y el pueblo deben confesar sus pecados delante de Dios y el uno al otro. La ley de Dios ha sido invalidada, y aún entre los que defienden sus obligatorias demandas, hay personas que quebrantan sus sagrados preceptos. La Biblia será abierta de casa en casa, pues hombres y mujeres hallarán acceso a esos hogares. Las mentes se abrirán para recibir la palabra de Dios, y cuando venga la crisis,
Muchos estarán preparados para hacer las debidas decisiones, aún frente a formidables dificultades que se producirán por los milagros engañosos de Satanás. Aunque estos, refiriéndose a los nuevos conversos, confesarán la verdad y llegarán a ser obreros de Cristo en la hora undécima, recibirán igual pago que aquellos que han trabajado todo el día. Mateo 20, 1 al 16. Habrá un ejército de creyentes fieles que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y éstas serán vistas en su frescura y brillantez, porque los relucientes rayos del sol de justicia iluminarán la totalidad. Cuando el ángel estaba por desarrollar delante de Daniel las sumamente interesantes profecías que se registrarían para nosotros que somos testigos de su cumplimiento, el ángel dijo: esfuérzate y aliéntate. Daniel 10:19. Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel, porque ella es para el pueblo de Dios en estos últimos días, a fin de que puedan dar a la trompeta un sonido certero. Manuscrito 18.1888, página 445 y 446, citado en Mensajes Selectos, tomo 3. Y en la carta 43 de 1890, citada en Mensajes Selectos, tomo 2, página 16, la sierva del Señor agrega: a medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales se confabularán para luchar contra la verdad, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que engañará a los mismos escogidos si tal cosa fuese posible, debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento para que reconozcamos al Espíritu que es de Dios y para que no ignoremos los artificios de Satanás. El esfuerzo humano debe unirse con el poder divino para que estemos en condiciones de cumplir la obra final para este tiempo. Cristo utiliza el viento como un símbolo del Espíritu de Dios, así como éste sopla desde donde quiere, y no podemos decir de dónde viene ni hacia dónde va. También ocurre lo propio con el Espíritu de Dios. No sabemos mediante quién se manifestará. Pero no hablo mis propias palabras, cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. He aquí vienen días, dice Jehová, en que alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Amós 9:13. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Carta 43 de 1890, citada en Mensajes Selectos, tomo 2, página 16. Y en Testimonios para el Sur de África, 1977, capítulo 5. Cinco cartas a los miembros de la familia Wessel en el sur de África. Leemos así: hay estudiantes diligentes de la palabra de profecía en todas partes del mundo que están obteniendo luz, y todavía una luz aún mayor, para investigar las escrituras. Esto es verdad de todas las naciones, de todas las tribus y todos los pueblos. Estos vendrán del error más grotesco y tomarán el lugar de aquellos quienes han tenido oportunidades y privilegios y no los han apreciado. Estos han obrado su propia salvación con miedo y temblor, no sea que ellos lleguen a ser deficientes en hacer los caminos y la voluntad de Dios. Mientras que aquellos quienes han tenido gran luz tengan, a través de la perversidad de sus propios corazones naturales, rechazo a Cristo porque le hayan desagradado, a Él, a Cristo, en sus requerimientos. Pero Dios no será dejado sin testigos. Los jornaleros de una sola hora serán traídos a la hora undécima y consagrarán su habilidad a todos los medios confiados a ellos para adelantar el trabajo. Estos recibirán el premio por su fidelidad, porque ellos son verdad fieles al principio
y no huyen de su deber para declarar todo el consejo de Dios. Cuando aquellos quienes han tenido abundancia de luz difundida, lejos del límite de la palabra de Dios, o que Dios impone, hacen nula su ley, otros entrarán para ocupar su lugar y tomar su corona. Es interesante notar que serán ocupados los lugares de aquellos que hacen nula su ley. No olviden lo que vimos hace poco, la enseñanza de que ya la ley de Dios no se puede cumplir. Luego, en La voz en el discurso y la canción, 1988, capítulo 43, dice así: muchos de los que ahora son los más ásperos oponentes de la verdad están actuando de acuerdo a sus honestas convicciones del deber, pero ellos todavía verán la verdad y llegarán a ser fervientes defensores de esta. Aquellos que ahora los ridiculizan, quienes manifiestan un espíritu áspero hacia ellos, serán colocados bajo tentación y traen reproche a la causa de Dios y causan la pérdida de las almas a causa de su indiscreción. Muchos que entran al campo en el llamado hecho a la hora undécima a través de la gracia de Cristo harán muy presente la verdad la cual ellos considerarán prioritaria. Será prioritaria en sus vidas la verdad, en las vidas de los obreros de la hora undécima. Y en manuscrito Liberados, tomo 10, página 170, se dice: a la hora undécima, cuando el trabajo se acrecienta más duramente y el pueblo está más endurecido, se introducirá una variedad de talento. Estos obreros demostrarán su fidelidad y recibirán su denario, sacrificando a los hombres, es decir, sus propias vidas. Caminarán por los lugares vacantes dejados por aquellos que no pueden ser aptos para ocupar un lugar en el templo celestial. Estos recursos continuarán entrando. El Señor proporcionará aperturas y facilidades. Él llamará a la juventud para ocupar los lugares que quedaron libres por muertes y apostasías. Él dará a hombres y mujeres jóvenes, así como aquellos que son viejos, la cooperación de las inteligencias celestiales. Ellos habrán convertido caracteres, mentes, manos, pies y lenguas. Sus labios serán tocados con un carbón viviente del altar divino. Si aprenden la lección del caminar humildemente ante Dios, si ellos no buscan inventar nuevos planes, sino realizarán lo que el Señor les ha señalado, ellos estarán habilitados para llevar el plan de Dios adelante y hacia arriba sin estrecharlo. Manuscrito Liberados, tomo 20, página 320, dice: en la hora undécima, el Señor juntará una compañía que hoy está fuera, en el mundo, para servirlo a Él. Habrá un ministerio convertido. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades de llegar a ser inteligentes con respecto a la verdad y todavía continúan contrarrestando la obra de Dios que se debía haber completado, serán purgados fuera. Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyo interés está dividido. Él acepta el corazón entero o nada. Y en la carta 36 de 1890, página 710, materiales 1888, página 710, dice así: estoy adolorida mientras veo tanto prejuicio y fariseísmo. Oh, que nuestros hermanos que ministran se ensanchen y sean tan estrechos y cortos de vista. Muchas almas vendrán de otras iglesias denominacionales y a la hora undécima obedecerán toda la verdad, porque ellos no se han colocado en formación contra la luz del cielo, sino que se han mantenido fieles a toda la luz que tuvieron. Mientras aquellos que han tenido grandes privilegios y oportunidades y no han vivido ni caminado en la luz, caerán fuera del camino. Su luz brillará cada vez menos y menos hasta que sus lámparas se apaguen por la necesidad del aceite de la gracia en sus vasos con sus lámparas. Y en manuscrito Liberados, tomo 7, página 186, agrega: nosotros sabemos que los adventistas del séptimo día tienen un conocimiento de la verdad,
pero que se han unido con la estirpe del mundo. Se apartarán completamente de la fe, poniendo atención a espíritus seductores. Leo de nuevo la cita. Nosotros sabemos que los adventistas del séptimo día no consagrados, quienes tienen un conocimiento de la verdad, pero que se han unido con la estirpe del mundo, se apartarán completamente de la fe, poniendo atención a espíritus seductores. El enemigo les ofrecerá jubilosamente inducimientos a ellos para llevarlos a continuar una guerra contra el pueblo de Dios, pero aquellos que son verdaderos y firmes tendrán una fuerte y poderosa defensa en Dios. Y en el boletín de la Conferencia General del 25 de abril de 1901, ella dice: e incluso cuando los obreros vinieron por su sueldo, todos ellos recibieron lo mismo. Aquellos que habían laborado todo el día fueron pagados con la misma cantidad que aquellos que habían trabajado por una hora. Así, Dios nos enseñaría que durante el tiempo que trabajamos, demos lo mejor de nosotros, sea ese tiempo largo o corto. Estamos para servirle a Él dando lo mejor de nuestra habilidad. Él premiará a todos los que trabajan fielmente para Él, que han laborado aún una sola hora, así como aquellos que han laborado todo el día. Esta es la lección espiritual que nosotros debemos aprender de esta parábola. Permítannos recordarlo. En el reportero de Indiana, febrero 25, 1903, dice: muchos que entran en el servicio de Cristo a la hora undécima laborarán con gran seriedad para Él, apreciarán las verdades maravillosas de la palabra de Dios y practicarán estas verdades en la vida diaria. Y en la Review and Herald, julio 24, 1900, así es con el pobre pecador que conoce su indignidad, que ha sido negligente por largo tiempo en entrar a la viña del Maestro, pero que viene a la hora undécima. Su tiempo de servicio parece corto y su sueldo grande. Él espera muy poco y estará satisfecho con poco, tan solo con que Cristo lo acepte en su servicio. Una última cita. Review and Herald, julio 2, 1889. Habrá aquellos que entrarán a la hora undécima, y ellos recibirán una recompensa igual que aquellos que han conocido la verdad por mucho tiempo. ¿Y por qué esto? Porque ellos usaron todos sus talentos al sumo de su habilidad y empeñaron todas sus fuerzas para llevar a cabo el trabajo de adelantar la luz de la verdad. Cuando su atención fue traída a la verdad, ellos la aceptaron con alegría, y Dios confió a ellos una gran medida de luz y poder. Un gran trabajo será hecho en la tierra, y mientras los hombres duermen, Satanás siembra sus errores. Debemos despertar. Jesús está listo para trabajar poderosamente en nuestro nombre. Hasta aquí tenemos que los obreros de la hora undécima será el grupo de obreros que, respondiendo al llamado de Dios, dirigido al cuarto grupo, al remanente del cuarto grupo, en respuesta al llamado de Dios, se constituirán en parte primera de los obreros de la hora undécima, a quienes se añadirán los obreros de la hora undécima que están fuera del pueblo adventista. En este sentido, quisiera recalcar que algunos han señalado que los obreros de la hora undécima estarán constituidos exclusivamente, únicamente, por los que han de entrar al mensaje adventista o aceptarlo en el tiempo final, y que todos están fuera todavía. Pero quiero leer una cita que nos da luz al respecto. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 522. Noten hacia dónde apuntaba Elena de White en cuanto a la hora undécima. ¿Cuándo empezó la hora undécima? Dice ella en este libro mencionado: hace muchos años que vi que nuestro pueblo estaba muy atrasado en obtener ese conocimiento que lo calificaría para puestos de responsabilidad delante de la obra. Cada miembro de la Iglesia debiera esforzarse por capacitarse para hacer la obra del Maestro. A cada uno se le ha asignado una obra
de acuerdo con su capacidad. Y ahora noten lo que sigue. Aún ahora, hablando de su época, aún ahora, en la hora undécima, debemos despertar para educar hombres de habilidad para la obra, que a la vez que ellos mismos ocupan puestos de confianza, vayan educando por medio del precepto y el ejemplo a todos los que están asociados con ellos. Elena de White hablaba de su época como la hora undécima. Es por eso que los obreros llamados a la hora undécima salen en parte del cuarto grupo y terminan de completarse con los que entran al final por la obra efectuada por este remanente que sale del cuarto grupo. Y también quisiera dejar en sus mentes un detalle muy importante en relación a los obreros de la hora undécima. Según el don profético en labios de Elena de White, ese es un llamado a los obreros laicos. En Hechos de los Apóstoles, página 91, dice así: Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. Esta declaración ya la leímos, estoy releyéndola para cumplir. A los tales Cristo les dice: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade: Id también vosotros a mi viña. Mateo 26:7. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. De paso, si ustedes notan la frase en las Escrituras, cuando Jesús le pregunta por qué estáis aquí, hay una situación interesante en la respuesta que dan los obreros de la hora undécima. Dice: porque nadie nos ha contratado. Es decir, los obreros de la hora undécima no serán obreros que fueron contratados por ninguna organización. Son obreros llamados por Dios directamente para que puedan realizar la última obra que le corresponde al pueblo de Dios sobre esta tierra. Dios, en su misericordia, quiere incluirte y quiere incluirme en la lista de los obreros de la hora undécima. ¿Responderás a su llamado? Dios pueda bendecirte mucho con una decisión sabia.